dead. Vale, gente, ya estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Miércoles. Se va la semanita, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, caballeros? Hemos empezado un poquito tarde porque he tenido unos pequeños problemas con el OBS y con el portátil. Así que he tenido que arreglarlo antes de empezar. Bueno, Iván. ¡Cabrón! ¡17 meses! ¿Ya? Muchas gracias, tío. Se agradece mucho. Eres un cabrón, pero se te quiere, de verdad. Te aprecio mucho, machote. Muchas gracias por esos 17 mesazos, campeón. ¿Qué iba a hacer, tío? Ah, vale. Perfecto. Está todo esto. Es que, gente, tiene que reinstalar el puto OBS, configurarlo, instalar todos los filtros, todo. Gente, todo. Todo. Y bueno, ha sido un caos, la verdad. Pero ya estamos por aquí, chicos. Chavales, ¿cómo estáis? Juguemos a DVD, al maravilloso video. Hostia, el micro está muy fuerte. No, no, no está tan fuerte. Está a 60. Está guay el micro. Perfecto. Pues, gente, gente, lo que preguntaste el otro día, lo comuniqué por Discord. Se comunicó esta noticia. Aquí tenéis la skin de Bill por 21.600 fragmentos. ¿Vale? Ahí tenéis por 21.600 la skin de nuestro señor Bell. ¿Vale? Señor Bell. Hemos bajado mucho las subs. F. Las buenas subs. Vale, ¿qué vamos a jugar? ¿Qué tenemos por aquí, gente? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos Huntress, tenemos a Jeff. No me apetece Jeff. Tampoco me apetece la bruja. Tampoco me apetece reparar. Tenemos una misioncilla por ahí. Hostia, el tomo cierra ya. Pero ya lo tenemos todo cerrado, ¿verdad? Sí, lo tenemos cerrado. Esta misión la haremos con tranquilidad de Surby, ¿vale? No tengo prisa. Y ya sabéis, ahorrar para el siguiente killer. ¿Vale? Que es... Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Si seguís mi Discord... Pues eso. ¿Vale? O un trapper. Un trapper guay. De esos chulis. De esos Gucci, ¿no? Gente, como vosotros os mola. Un super trapper de última hora. Ahí perdió. Madre mía, gente. Estoy con mil cosas encima de la cabeza, macho. No sabéis cuántas cosas tengo en la puta cabeza, tío. O sea, no tenéis ni la menor idea. Sinceramente, tío. Qué puta locura. Mm.
Chicos, ayer por la noche. Ha recargado página, Iván. Si no ha recargado cuando está Jesucristo, Jesucristo, Resucri, Resucristo. Me suena rara la palabra. Te saldrá probablemente. Tienes que F5. O Twitch es muy malo. Una de las dos. O no ha recargado o Twitch te la está jugando. ¿Vale? Puede ser cualquier cosa. Sí, me acabo de poner el móvil. Maldito Twitch. Puse el PC solo para la sub. Entonces, el móvil tendrás que recargarlo también, ¿no? O sea, cerrar la aplicación, supongo. Para no te salga. O Twitch le ha dado una embolia. Voto por una embolia. Voto por una embolia. Gente, os enseño una cosa, ¿vale? Bueno, nadie va a utilizarlo. ¿Vale? Pero si, si tenéis alguna duda, gente, si tenéis alguna duda más genérica en mi Discord, ¿vale? Tenéis una nueva sección aquí en información, ayuda se llama. Podéis crear un ticket y el ticket llegará a la gente pues que sabe, ¿vale? Si tenéis, no sé, por ejemplo, tenéis duda de cuándo sale un parche, queréis hacer una pregunta más privada, explicar, que os lo explique todo, le llegará a, bueno, me llegará a mí y en cuanto pueda, pues lo respondo, ¿vale? Por si queréis utilizar un poco esto, lo puse ayer. Porque estoy haciendo más cosas fuera de Discord, estoy haciendo cosas que os lo comunicaré pronto. Y ya está, ¿no? Esto a ver si hay alguien que lo utilice. Si tenéis dudas, gente, cualquier duda de cuándo sale el patch y cuándo sale el tomo. No obstante, toda esa información se irá comunicando en Discord y todo eso, ¿vale? Joder, dame un segundo, chicos. Están llamando a la puerta, macho. Vale, ya estoy por aquí. Iván, si estás por aquí, te hago probar eso, ¿vale? Que ayer no lo probé, lo puse rápido. Porque estoy a otras cosas. Estoy con mil cosas en la cabeza. Buenas tardes. Acabamos de empezar el directete. Vamos a ver qué tal la partida con el Trapper. Estoy a mil cosas. Probablemente lo comunicarás. Qué bien, ¿no? Han puesto ellos mapa, ¿no? Son premades, ¿verdad? Tiene pinta. Tiene pinta de que son premades. Lo sé, cuando tengas tiempo esta tarde, noche. No te preocupes. No veo con la puta arma del trampero, tío. Es muy grande, ¿no? El arma. No.
Vale, buenas, Coache. Hola, bienvenido, machote. Muchas gracias por estar por aquí. Esta zona debería irme a tomar por culo. ¿Sabes por qué? Esta zona no me interesa estar. Esa trampa nos la han quitado. ¿Pero qué pasa? Me ha hecho el puto circuito este. Me ha sacado ventaja. Aquí no vamos a hacer ningún man game. Aquí todo full camión y a partir el palet. Y ya está, hasta que muera. ¿Cómo no le he dado, bro? Ok. ¡Escena! ¿Escena? Perfecto. Vale, dos trampas fuera. Aquí hay gente. Vale, me han quitado la trampa esta de arriba. La vamos a recolocar. Y esta la vamos a coger. ¿Han vuelto? Dos gems. Me gusta. Dos gems, ¿eh? Venga. Pom pom pom. Pom pom pom. Pom pom pom. ¿No tienes pala aquí? Como no pisa la trampa. Como no pisa la trampa. ¿Cómo cojones no pisa la trampa? ¡Oh! Venga, por el siguiente. ¡Oh! Venga, venga, venga. ¿Queréis más? ¿Queréis más hostias? ¿Queréis más hostias? En verdad, está para la ventana. Pero bueno. Buenas, Morge. Buenas, campeón. Está para la ventana. Es normal que no la pise. No hay gente. Vale. ¿Trampita aquí? Bueno, no está mal. Sí, lo sé. Que está un cuelgue. I know we. I know we. I know we. I know we. Red equilibrada. ¡Pum!
Venga, vamos a por esta. En esta zona no tiene nada. El palé este de la derecha lo tiene. Este no. O sea, este sí, pero el de la derecha no, o sí. No me acuerdo. Vale. Pillamos y colgamos. ¿Qué tal la PTB? Está tan guapa, Morja, que le estoy jugando. Capa. Hostia, Pedrín. Hostia, que me he equivocado, bro. Hostia. Hostia, que me he equivocado. ¡Hostia! Fallo mío. Por no estar atento. Por no estar puto atento, tío. Por no estar atento. Por no estar puto atento, bro. Son malísimos, pero reparan, gente. Reparan, obviamente. Está, o sea, todo esto es lo que dije el otro día. Un mapa bueno. Mirad lo bueno que lo transforma esta gente, tío. Transforma a gente mala en gente buena. Un mapa. ¿Perdona? ¿Estoy yo loco o...? Las marcas son más raras que cualquier diseñador que no sabe hacer un videojuego. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Buena esa. Muy buena esa, bro. Madre mía, el nivel del skill, tío. Pues eso. El videojuego, Dead by Daylight se llama esto. Un juego donde disfrutas. Un juego muy, 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 muy balanced. Donde te salen 3 o 4 paquetes que tienen 200 horas y parte a un asesino de 6.000. Un mapa súper balanceado, capa. Tarara, tan, tan. ¡Yeye! Brum, 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 brum. 16K. Y estos jugadores son súper buenos, tío. Me han ganado, chavales. ¿Y por qué cojones los streamers no dicen esto, tío? Qué puto asco de videojuego, ¿eh? Es maravilloso el videojuego. Vale, ¿qué llevan? Uno, dos. Llevan Build to Last para rushear. Rushear, que dure más la caja de herramientas. ¿Qué más mierda llevan esta gente? Llevan mucha mierda. Pero bueno, han ganado, chicos. Enhorabuena. ¿Soy el único que habla así? ¿Soy el único en Twitch que habla así? En sentido de cuando juega de killer. Qué puto asco de juego, bro. Me parto los cojones, tío. Vaya panda de malísimos jugadores, tío. Qué panda, tío. Qué malos son, bro. Son malísimos, tío. Los pobres son malísimos, tío. No, Wesker es un killer muy fuerte. Darnes. Pero es muy difícil usar. Es difícil, pero que digamos. Ahora lo vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugarlo, no, no te preocupes. A mí me fascina el killer, es muy divertido y sé jugarlo. El killer tiene algunas que otras carencias, ¿vale? Pero es un killer fuerte, ¿vale? Es un killer fuerte. ¿Podemos llevar a Demogorgon a nivel 11?
Creo que sí. Muy lento. No, no es un killer lento. Para nada. Para nada, es un killer lento. Vale. A Demogorgon espero que si sale todo cuerdo, todo acorde a lo que debe salir, vale, lo llevamos al nivel prestigio 11 ya, ¿vale? Qué pocas gafas salen, ¿eh? Salen muy pocas, tío. ¿Cómo se nota las malditas modificaciones que le han hecho a la red de sangre? Si quieres que te haga addons verdes y morados. Pero yo quiero uno amarillo. No sé por qué no me sale el amarillo, tío. La verdad. Es súper raro. Sinceramente. Que no me salga el que quiero, el amarillo, tío. Mira, uno. Pam, pam, pam. Vale, tenemos una gafa por aquí. No, por aquí esto. Una roll. Buenas, tío. Vale. Lo tenemos ya en prestigio 11, chicos, a demo. ¿Me pueden salir algunas gafas, por favor? Que le han hecho a la red de sangre, tío. Sale simplemente mierda. ¿En serio, tío? ¿Las gafas dónde están? Una. Antes me salían más. Pues sí que han nerfeado la red de sangre, ¿eh? O sea, en términos de... Sale mucho morado. No sé por qué. Pero amarillo no me está saliendo ninguno, tío. Vale, pues juguemos. Vamos a jugar a Wesker ahora. No me sale ninguno de los que quiero, tío. O sea, ¿hola? Tengo muy pocos, ¿eh? No sé, es raro. Es raro, es cuanto menos raro. La verdad. Sí, sí, o sea, salen más rojos y morados que amarillos. No sé el motivo. La verdad, o sea, salen muchos más morado y rojos que amarillos. El Cenovita no es un killer tampoco fácil. Fácil en términos de dar con el... Con la cadena. No es fácil. La cadena es muy difícil de controlar. Y no todo el mundo sabe controlarla. ¿Por qué? Porque todo el mundo falla con ella. Si un jugador... O sea, es depende del jugador. Es todo depende del jugador, cómo juegue, cómo se mueva. Si un jugador va recto, pues tú eres Jesucristo en el Cenovita, no va a fallar ninguna. Porque es apuntar más o menos, pum, cadena hacia adelante y ya está. La cosa es que te toque un jugador que se mueva un poquito, la cadena ahí es más susceptible a fallarla. Porque es más complicada, no tiene tanta maniobrabilidad y es más, mucho más fácil fallarla con el Cenovita. Yo me he encontrado un montón de gente malísima que iba en línea recta y no fallaba ninguna. No fallaba ninguna, porque es normal que no falle ninguna cuando un tío está corriendo hacia adelante, sin mirar hacia atrás. Luego te sale un tío bueno que sabes, agacha y todo eso y te la esquiva muy fácil. Y ahí te dices, me cago en la puta, ¿cómo le voy a dar? ¿Sabes? Ahí está la dificultad.
Pam, 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 pam. Vamos a ver, chicos. ¿No ha saltado el aviso de que estoy en directo todavía? ¿No ha saltado el aviso que estoy en directo? Es raro, ¿no? Un tanto raro. Que no haya saltado el aviso de estoy en directo. Es súper raro, tío. Vamos a estar tardando un poquito más, Twitch. El aviso. Súper raro, tío. Que no se haya publicado. ¿Aún? ¿En serio? A ver, le voy a mirar. Por curiosidad. A ver qué ha pasado. Porque es muy, muy raro que que no se haya publicado. Vale, ahora lo he publicado ya. ¡Pum! Aviso, ya está. Estaba tardando un huevo, tío, en publicarse, no sé por qué. El aviso. Bueno, ya se ha aplicado. Está bien. Vale, han puesto ofrenda de separar ganchos. Han puesto ofrendita de separar ganchos. Vamos a ver qué tal. ¿Os ha interesado la PTV esta, chavales? No, no veo mucho hablando de la PTV. Yo es que le tengo sida, o sea, me da asco, tío. Me da mucho asco esta PTV, en serio. Me da muchísimo asco esta PTV, tío. No quiero hablar nada de ella. Debería abrir un poco las puertas que ellas no. Es que eso, tío. No hay nada que probar, tío. No hay nada que probar, bro. Vale, ya tenemos info. Buah, había dos personas aquí reparando los... Joder, ¿eh? Ok. Vargas por ahí. Una tira de cable. Uno a tirar de cable. Bueno, Chame Robots, no te he dicho nada. Bienvenido. Muchas gracias por el follow. Nice.
just started. He visto a alguien correr por allí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el chaval? ¿Se ha matado a él mismo, tío? ¿Se acaba de matar a él mismo, tío? ¿Haciendo eso? Joder, están los dos tíos allí reparando. Los champiñones, tío. La Rebeca y la otra. Puntitos, ¿eh? De la mano. ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Lo que acaba de pasar no lo he entendido. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar lo que acaba de pasar? Porque en mi cabeza ahora mismo no entra. ¿Cómo cojones han reparado un gen? Los dos gen de aquí se han bloqueado. Han rescatado al... ¿Qué? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Lo que acaba de pasar. No entiendo. ¿Cómo cojones... estaban reparando aquí un tío el motor este? Han rescatado al otro tío que estaba en cuelgue, habiendo simplemente dos jugadores. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo. ¿Vale? Al ganar. Buenas, tío. ¡Ojo! Tres Urbi, ¿eh? A mí me huele que hay algo raro en esta partida. ¡O! Hay un tío Jesucristo. Hay un tío que es súper bueno en la partida y lo está haciendo todo. Reparar y todo. ¿Vale? Es lo que me da a mí bien la sensación. No salta, ¿verdad? No salta. Bien jugado. Bien jugado. Están muertos. Lanza chungo. Me ha aguantado. 7 minutes is all I can spare to play with you. No sé. Lo que acaba de pasar cuando estamos en el sotanete ha sido una cosa muy rara, tío. Porque el David estaba en cuelgue, no se ha podido soltar. Alguien seguramente estaba tocando dos gems a la vez.
O sea, eso no lo he entendido. De que se haya bloqueado dos gems al instante. Se haya rescatado automáticamente el otro. No sé, ha sido una cosa muy rara. Ha sido una cosa súper extraña, tío. Si hubiese ahora realmente un hacker en la partida, yo creo que abusaría para levantar esta partida. No creo que sea tan, tan disimulado. La verdad. Tengo las manos congeladas, tío. Y hoy no hace tanto frío. Quiero acabar la partida. Me estoy aburriendo mucho. Me estoy aburriendo mucho, tío. Esta partida ya ha perdido todo su sentido. Ya que hubo una desconexión. Esta partida ya no tiene sentido. ¿Quién será esta? Pues tú mueres, bro. Lo siento. Estás muerto. Oh, no he llegado. Okay. Vale, corramos por aquí. You can't hide forever. Pensaba que era más corto el loop. Upsi. Bueno, se ha comido el amago. Se va la rata. Ese tío no debería escaparse. Está toda la partida escondida.
A mí a veces me sorprende el videojuego, lo que es capaz. ¿Queréis que me explique? Me voy a explicar. Un tío ha tirado de cable al principio de la partida y se ha escapado un tío. No he trijardeado. Ningún momento. Le he dejado que jueguen. Se han reparado sus 5 gems. O sea, esta gente, 3 tíos, se han reparado sus 5 gems. ¿Vale? Sus 5 gems. Yo he permitido que jueguen. Esta gente. Para que veáis, como 3 tíos, si el killer juega sin camper y tunelear, que bueno, que la partida dentro de lo que es, está bien. Pero para que veáis el nivel del juego. ¿Vale? Para que veáis el nivel del juego, tío. Gente, es puto increíble. Es increíble, ¿eh? Se han hecho 3 tíos, 5 gems. 3 tíos desde el minuto 1 de partida. ¿Vale? Desde el minuto 1 se han hecho los 5 gems. Cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Vale, vamos a jugar otra partida con él. ¿Te pones corufobia? No. No me gusta. No me gusta, Morge. No le saca tanto partido. La verdad. ¿El spray actúa como curación? No creo, ¿no? ¿Te refieres al tema de quitarte el... Es que no lo sé. Yo lo estoy probando con Urofobia y no... No me fue tan bien. Porque si te pones... O sea, si te pones con Urofobia es para que la gente no se cure. Están en un toque si no se curan. Habrá gente que se cure, pero... ¿Para qué quieres el gunshot cuando están full infectados? Prefiero que estén buscando botecitos a que no, a que estén reparando por la partida heridos y no vayan a por botecitos. ¿Me explico? Porque si tú, por ejemplo, te pones el tema de Courofobia, si te sale un mapa bueno para ti en el tema del radio de terror que tienes, pueden ser que no se curen, ¿vale? Y permanezcan heridos. ¿Qué pasa? No se molesten en buscar botecitos para quitarse la infección, ¿vale? ¿Qué pasa? Van a estar más full reparando que otra cosa. Y que prefiero, aunque ahora mismo no lleve Courofobia, se están curando, buscan botes, se quitan toda esa mierda. Es tiempo para mí, aunque eso no se vea. Aunque eso no se vea, considero que es mucho más tiempo para mí lo que estoy jugando ahora mismo que ponerme de corofobia. Lo sé, lo sé. Sé que cuando estás full core es 0,2 menos.
Lo sé. Pero no lo veo. Por simplemente, por realmente tiempo. Porque tú qué crees que van a hacer los supervivientes que no se pueden curar. Se van a curar. O sea, cuando te tiras media hora curándote, van a estar encasquillados los motores. Y cuando vean necesario quitarse el eso, se lo van a quitar. En cambio, si yo no llevo coulrofobia, en cuanto a eso se van a mover, se van a quitar eso. Van a estar más pendientes de no ser one-shoteables. Porque, o sea, yo he tenido muchísimas patillas ya de Wesker. Y por lo que veo, a los supervivientes normalmente cuando tienen un toque de infección van a buscar los esos, los sprays. Yo creo que pierden más tiempo como lo estoy jugando ahora mismo. Y me dan tiempo a mí. La verdad. Me gustaría explicar este tema con algún dibujo. Con algo más didáctico, más para que se entienda. Pero yo lo veo así. Porque con courofobia van a estar heridos. No se van a molestar a curar. Los primeros días cuando salió este bicho estuve jugando la build de courofobia. No me fue nada bien. Nada, nada, nada bien. Las partidas volaban. Las partidas volaban literalmente, Morgel. Interesante que no haya salido aquí nadie. Interesante. No ha salido completamente nadie. Gracias por saltar de primeras. ¿Vale? Just getting started. No voy a ver eso. Porque soy Bamboozle Killer. Iba a abrirlo, pero no lo voy a abrir. Oh, pensaba. ¿Sabéis lo que pensaba? Que iba a hacer una maniobra el Survi. Y se iría hacia la derecha. Perdona, se me ha cancelado. Se me ha cancelado súper rápido. Me he jugado. High performance indeed. Okay. Son malillos, esta gente. Son malillos, malillos, malillos.
¿Hay alguien por aquí reparando? No hay nadie reparando. Ok. Por fin ha arreglado el tema del golpe en la ventana. Antes era una puta mierda. Hacía una colisión súper rara y fallaba. Lo del golpe en la ventana. Se agradece que hayan arreglado eso, la verdad. Se agradece mucho. Sí, aún así tiene todavía bug. Pero gran de los tochos se ha arreglado ya los bugs. Pero bueno, está mucho mejor, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Desde que salió el killer, ¿dónde va a parar el killer? O sea, se ha arreglado mucho, mucho, mucho. Y arreglar bug no significa, o sea, no es que digamos malo. O sea, potencia al killer, obviamente. Corregir errores que tiene un killer son bufos. Indirectamente, pero son bufos. Voy a patear este motor. No sé si habrá gente por aquí. Ya que le he pegado una patada, pues al menos que sea factible y se revierta parte del motor, ya que, joder, la patada está bufada, ¿eh? Y darle una patada y asegurar que no haya gente aquí, un motor en un rato desaparece. La verdad. Una agilidad. Vale. I'll see you dead. Vale, tenemos uno allí y otro en esta zona del mapa. ¿Quién es? Cerrado el loop, no puedo hacer nada aquí. Pero se mata ella misma. Muy cerrado me refiero que no tengo ángulo de maniobra. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero. Perdona. Yo creo que aquí hay alguien.
Joder, tengo la mano tan fría que no sé por qué cojones la tengo tan fría, macho. Dios santo. No sé dónde meterme la, macho. Un puto culo. Me voy a meter. Aquí sabes que estás muerta, lo sabes, ¿no? Claudette. Voy a colgar en el gancho blanco. La bruja le queda en cuelga. A la Dan le queda varios. Joder, bro. Vale, no he visto a nadie hacia la izquierda. ¿Se han mantenido escondido por esta zona? Está detrás de algo. Aquí. Está detrás de algo. O sea, no entiendo cómo ha desaparecido sin dejar rastro. Está... ¿Qué cojones está pasando últimamente? ¿Qué cojones está pasando a los Urbis, tío? Que desaparecen en la puta vista. ¿Está detrás de una puta piedra? ¿Y no lo estoy viendo? Joder. Desaparecen como, no sé, como mantequilla, bro. No sé. Algo raro, ¿eh? Esa es la Claudette fijo. La Claudette no. Puede ser la Claudette. Mírala. ¡Ah! No tenía el segundo dash, tío. Es el puto Adam. Es el puto Adam, tío. Playtime is over. Lo que no me gusta, que es normal, cuando golpeas con el poder, te queda estuneado, pero muy fuertemente, ¿eh? Te quedas parado en el sitio. No sé si lo he fijado, ¿eh? Eso, no sé. Es raro, bueno, es raro. Que se siente raro para el jugador que lo está jugando. Buah, está guansoteable. Vale. Digo, no tengo gancho cerca. No está tan cerca, ¿eh? Vale. Veamos pues las puertas. Bueno, bueno. Hola. Vale. Nice. Joder,
Los ganchos. Están todos triturados en esta zona. Todos trituradísimos, ¿eh? Oye, oye. Nada mal. Nada mal. Nada, nada mal. El siguiente killer va a molar mucho. ¿Cuál os mola más? ¿Los killers originales o los killers licenciados? Opiniones. Chat. Hay algunos killers licenciados que tienen su toque. Lo hacen bien de tro y son divertidos. Por ejemplo, Wesker creo que es uno de los killers licenciados más divertidos. Junto a Nemesis. ¿Vale? Junto a Nemesis, tío. ¿De licencia? Joder, es una maravilla Wesker, tío. Es que si pensamos de licencia... Mayer, Freddy, Bubba. Bubba tiene su qué, pero... No es que digamos que sea un killer divertido, ¿eh? Personalmente. ¡Carlitos! Muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido. ¿Qué tenemos más por aquí? Piggy, tío. O sea, son... O sea, los killers de licencia son grandes maestros. O sea, grandes maestros. Son obras maestras. Porque son killers muy famosos. Pero... Dan mucho que desear, tío. O sea, Piggy, Freddy, Bubba incluso. Mayer. Me dejo por aquí alguno más. De Morón es una pasada. En tema de jugabilidad, a mí me mola mucho. Sinceramente. A mí en tema de jugabilidad de Demogorgon podría ser mejor. Pero no está mal, ¿eh? Y luego tenemos al Demogorgon. Tenemos por aquí a... Bueno. Pyramid Head no está mal tampoco. En tema de licencia. Como licencia. Nemesis me flipa. Y Wesker me flipa. Y bueno, un río también está ahí. También, personalmente. Nah, me parece súper aburrido, Carlitos. Pyramid Head. Ahí está. Eso es lo que voy a decir, Hippo. Que las licencias se rigen por lo que es el killer. Porque tú no vas a matar a Mayer que huele. ¿Me explico? He puesto una exageración, pero se entiende el ejemplo, ¿no? Mayer es un acechador y un asesino desde las tinieblas. Se entiende, ¿no? No va a ser más. No puedes cambiarle el poder. Es lo que es y punto. Así que se va a quedar pues como un killer pocho. Mayer. Pollo en pollo. Pollo. La milesia, Dani, tío. Pues eso. Mayer ya, o sea, es un killer como es. No es divertido la Piggy. Pues es un killer pues como es. Aburridísimo. Freddy, también. Pyramid Head a mí me resulta un poco aburrido también, personalmente. Tiene un gameplay bastante aburrido, personalmente. Pero bueno, Pyramid Head, ¿qué va a hacer, tío? Pues es lo que es. Su espada, sus... poderes y suficiente. O sea, yo no soy. O sea, yo no conozco mucho de Silent Hill. No sé si habrá gente por aquí fan. Pero el poder de Pyramid Head es muy fiel. O sea, yo sé que Pyramid Head tiene esas cápsulas que encierra, ¿sabes? Pero no sé si es fiel al 100% lo que es Pyramid Head. Con el tema del poder ese subterráneo. Bueno, de levantar el suelo con la espada y todo eso. O sea, de los killers licenciados a Pyramid Head no lo conozco mucho. Eso no lo hacía. Ahí está la pregunta. ¿Pero es capaz dentro del lore que tiene Pyramid Head?
Dentro del lore que tiene Pyramid Head, ¿es capaz de hacer eso? ¿Es capaz de levantar suelo y atacar a distancia con su espada o no sé? Pregunto porque no conozco mucha esa licencia. En los juegos no me suena. Pues en esa parte, si me estáis diciendo eso y conocéis más del tema que yo, pues se habrán sacado un poco de la chistera el tema ese de rayo, del poder. Porque yo creo que las cárceles, yo creo que sí. Yo creo que las cárceles la han sacado de los juegos. ¿De los juegos o de las pilis? No lo sé. No tengo ni idea. Porque yo he visto imágenes del videojuego en... O sea, ¿vale? Tres cajas de herramientas. ¿Sabéis qué? Hasta luego. Paso de jugar con esta gente. Paso. O sea, paso de jugar con esa gente, bro. Nemesis es un fiel. Literalmente. Podrían haber decidido el bazooka. Y hubiera estado molongo, ¿sabes? Pero no. Está bien, está súper bien, tío, el killer. ¿Sabéis qué? Silent Hill, si estáis atentos a las noticias, a mí me gusta mucho la noticia de videojuegos. Me informo mucho porque me interesa. Soy más... O sea, lo repetí muchas veces. Soy más de consumir que de... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo podría comentar de consumir? Me refiero a más ver más que jugar, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Yo estoy muy puesto con el tema de Silent Hill en temas de noticias. O sea, no me he visto nada de Silent Hill. Pero en temas de videojuego y todo eso, de noticias de que va a salir algún videojuego, se va a hacer remake de algún videojuego, todo eso, a esas cosas estoy un poco puesto. ¿Y sabéis qué? Que probablemente en futuro salga Silent Hill parte 2 en DVD. Y hagan una segunda parte como ha sido con Nemesis, ¿no? Eso se va a producir. O sea, si Konami lo permite, si sacan un videojuego, una segunda parte, un remake o lo que sea, probablemente saquen contenido, ¿no? Una segunda parte de esa franquicia. ¿No creéis? ¿No creéis que vayan a hacerlo o lo que sea? A mí, hablando de Zenovita, me parece súper aburrido también. Ya lo he mencionado antes. A mí el Zenovita me parece una puta mierda, tío. Aún no han anunciado nada de un nuevo juego de Silent Hill. Sí, Mael. Ha aparecido algo. Lo vi en Twitter el otro día. En Corea. Para 2024. ¿Alguien tiene ese tweet? Lo retuiteó Alex el Capo. Algo de Silent Hill. Si no me equivoco. ¿Puede ser? Ah, lo voy a mirar rápido. Lo retuiteé hace un par de días. O no lo retuiteé. Ah, aquí está. Nivel. Silent Hill. The short message has been read in Korea. ¿Vale? Está fechado. No, que está registrado. Vale. Han registrado una marca de algo. O sea, de una marca con nombre. Silent Hill, The Short, el mensaje corto. ¿Vale? En Corea. Fue registrado hace un par de días. Pero obviamente, o sea, que salga. Totalmente. Tienes razón, Ismael, tío. Sí, sí, sí. No sé por qué vi 2024. Me lo he inventado. Mira, aquí tenéis el... Este tío está muy puesto en los leaks de los videojuegos. Ahí lo tenéis. Pues sí, que echarle un vistazo. Nivel, que es uno de los liqueadores grandes.
De la empresa de videojuegos. Me lo he inventado, Imael. Me lo he inventado, no sé. No sé de dónde he sacado 2024. Lo habré soñado, tío. Y yo de Silent Hill no me he visto nada. Como lo de. Literalmente, yo no me he visto nada del Cenobita. A mí, el Cenobita me ha importado 0, menos 0 y menos 1, tío. El puto Cenobita. ¿Vale? Yo creo que en tema de Kojima y Konami, creo que hay unos trapos sucios detrás. Están haciendo algo muy gordo. Yo creo. Más grandes que GTA 6. No digo verdad. Más grandes que GTA 6. Y ya GTA 6. O sea, no lo digo en plan coña. GTA 6 es el videojuego que va a ser más grande de la historia de los videojuegos. O sea, no me podéis discutir eso. Hola Sarita, ¿qué tal? ¿Me echaba de menos? ¿Cómo lo llevas, campeona? GTA 6 va a ser el videojuego cúspide que va a romper todos los videojuegos. O sea, literalmente. No hay más. ¿Qué pasa? Si sale un Silent Hill nuevo, pues Silent Hill lo romperá. Pero hasta entonces. GTA 6 va a ser el rey de los videojuegos. Porque no veo una pija aquí, tío. Porque este mapa es tan oscuro, tío. Porque es tan puto oscuro este mapa, tío. Vale, he visto a uno. Sara, ¿tú crees que voy a jugar la putísima mierda de PTB? ¿Tú crees que estoy loco? ¿Tanto? ¿Tú crees que estoy loco? Estoy un poco de loco, pero no tanto. Vale, vamos a recargar el poder un poquito. Estás muerto. Has caído en mi trampa, bro. ¿Te pensabas que te iba a pegar un látigo? No, mamita. No, no, pone otra cosa en el título, Sara. Yo ya lo dije, los PTBs que no me resulten atractivos, ya no le voy a tocar. Ni los PTB de killer, ni siquiera. Si me llama un killer demasiado. Si diga, hostia, tengo muchísimas ganas de jugarlo, de probarlo, haré la PTB. No obstante, si no me llama nada, pasaré de la PTB por completo. ¿Ok? He chocado, bro. ¡Hostia! Vaya sprint, ¿eh? El tío ese que ha llevado encima. Vale,
No llego, tío, no llego, no llego. Estás en... Estás librado de una... Buena esa, Némesis. La PTV es para jugarla el día que sale y ya. Pero ¿tú crees que merece la pena jugar esta putísima mierda de PTV, Sara? Ya lo comuniqué en Discord, que no la iba a hacer. Ya lo comuniqué en Discord que no la pienso hacer esta PTV. Hay mucha gente por el gancho, ¿eh? Pues está muy lejos. Joder, ¿todos tienen agilidad? Le pego una hostia a través de la ventana y salen escopetados, tío. Se recorre medio puto mapa. Los zombies esos que están mirando al sol. Necesito que un zombie de aquí se vaya a responder en la otra zona. Bien. Buen respawn. Vale, creo que se han curado por la zona donde está el tótem. En esta zona, si no me equivoco. Oso marquita. Buah, se viene la tragedia. Se viene la tragedia, chavales. Escucha pasos, ¿verdad? Escucha pasitos. Ese zombie no ha alzado la mano. No ha alzado la mano. Vale, este motor se está volviendo a eso. Voy a permitir que me reparen aquí el motor. Mientras ese zombie está dando por culo. Buah. Compañero. 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 Aquí sí me voy a quedar con tu nivel 3. Aquí sí me voy a quedar con tu nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente rescata y no tanquea?
¿Tienes chungo? No es chungo, vale, perfecto. Tú te vas al pozo. Si no me equivoco, te queda un cuelga. Vale, corremos por aquí. Vale, no hay nadie por aquí. El tótem. Me limpio mucho más rápido con M1, tío. Me voy a quitar a esta, tía. Me voy a quitar esta pava. Me quito esta pava. ¡Hostia! Joder con los misclits, tío. ¡No! Qué mala suerte. Joder, ¿cuántas veces os pasa que estéis jugando a DVD? Buen teleport. Estéis jugando a DVD y le deis sin querer a un botón que no queréis darle. A mí me pasa un montón de veces, tío. Intento no poner la mano en el ratón porque, joder, mis dedos se mueven solos. Mis putos dedos se mueven solos. Y a veces hago uy, y pierdo mucha más distancia, ¿sabes? Los buenos misclits, tío. Qué graciosos, ¿no? Ellos. Este puto palé estorba ya, macho. ¡Ey, Fabio! Vale, además hay info. ¿Merece ir hacia allá? Sí, ¿no? Pero no subir. Seguramente sea. ¿La Fermine? ¿Puede ser? Sí. Puede ser la Fermine. Llevas una. Llevas una colleja. Llevas dos. ¿Llevas tres? Siguiente chase. Agilidad. Llevas una. Y llevas dos. Neymar el pianista. Vale.
¿Dónde respawn el puto el otro zombie? Lo tiene difícil. ¿Crees que se vaya? No tengo un ángulo muy... El puto álbum me tapa un poco, ¿eh? A mí me da la sensación que este pavo está aquí. ¿Ese zombie tiene rango para echar un vistazo allí? No sé si tiene un vistazo. Ese zombie es Jesucristo ahora mismo. Bueno, se ha alejado mucho ya el zombie. Ese zombie se ha alejado mucho. No creo que tenga campo de visión. Ahora. Ha abierto la puerta. La ha abierto justamente cuando se ha alejado el puto zombie. GG, está bien. ¿Qué ganica tengo de que nerfeen esta putísima mierda asquerosa de perro? Lo digo de verdad. Tengo unas ganas de que le mete un tremendo nerfeo que se quede calvo. No, porque Ismael, si lo hubiera visto, si hubiera alzado la mano, yo hubiera ido hacia él. Y en ningún momento el zombie ha detectado a ningún zurbi. Cuando el zurbi, cuando el zombie levanta la mano, es que ha detectado a un zurbi. Y ahí, pues, hubiera ido. Pero no ha detectado en ningún momento el zurbi. Probablemente estaba demasiado lejos. Y ya me tenemos más o menos a raya el zombie. Porque si literalmente entra en radio. Si entra en el radio del zombie, está muerto. ¿Por qué? Porque yo voy hacia allá. Y en ningún momento el zombie me ha dado información. ¿Vale? Así que ha tenido suerte. Yo creo que ha sido suerte. Más que suerte. Literalmente. ¿Hace cuánto tiempo no jugamos a...? ¿Cuál es el killer que en estos últimos semanas no hemos jugado tanto, tío? ¿Qué me apetece? La draga no la jugamos mucho, La draga no la jugamos mucho. Al pelopo lo vamos a jugar después de la draga. Pelopo sí es que sí que lo jugamos muy poco. Brum.
Ayer a las 12 y 23. No habrá directo hoy martes, por motivos de que ando ocupado con cosas y problemas personales. Además, hablando del PTV que lanzaron esta tarde, que lanzarán esta tarde, si no la retrasan, no la han retrasado, ni de coña haré esa mierda. Por lo tanto, nos vemos mañana, miércoles día 28, si no hubiese ningún problema en el servidor normal. Easy peasy. La respuesta es: no voy a hacer esa puta mierda. La PTV le van a dar mucho por culo a esta PTV. Y si la siguiente PTV es una puta mierda, tampoco la voy a jugar. Gucci. Para que vea jugar, gente, pensarlo. Para que vea jugar en la PTV, que va a tardar media hora en buscar partida para enlugar a los cuatro y mementearlos. Podéis verlo el día que salga el parche, el 18 de octubre. ¿Vale? ¿Para qué vais a ver una putísima mierda que no tiene sentido? O sea, lo digo de verdad. Fuera coñas. ¿Qué diversión? ¿Qué nueva característica hay en el juego? Nada, nada interesante. El juego no cambia. Así que lo veréis. No vais a perder nada. El 18 de octubre lo vais a ver. Cuando salga. No el 18, lo vais a ver el 19. Hostia, es verdad. No sale. Cierto. Se me ha olvidado. Es que no sale nada. Es que la PTV no sale. Cierto. Son gilipollas. Es que eso no va a salir ni siquiera. Es que no quiero ni verlo, ni probarlo, tío. Me da asco. Es que no va a salir, cierto. Cierto, cierto, Fabio, tío. Se me ha olvidado por completo. Cierto, cierto, cierto. Se me olvidaba. I forgot. Lo de Mori saldrá el año que viene, en enero. En el mid-chapter del siguiente capítulo del caballero. Venga, va, no voy a tirar de cable. No sé, Fruitland. Si el juego no ha cambiado nada en el PTV. La verdad. En el PTV la gente va a jugar a eslugear. Ya está. Para buscar el memento. Y eso es súper difícil. Si no es una nurse, un deterioro, no vas a matar a nadie. Bueno, al final de la partida, si matas a los cuatro y te queda el último suplente, se lo toma, vas a hacer memento. What the fuck? Vaya lagazo me ha dado. Hostia, me he equivocado de tecla para salir.
Vale. Ok, colgamos. Si tumbo a este, voy a ganar bastante tiempo. Te voy a colgar aquí, cerquita. ¡Quiero salir de aquí! Pero bueno, chica, ¿qué hace usted aquí? No veo nada, tío. La Jenny ha tenido muy mala suerte, el chaval. La Jenny ha tenido más mala suerte, el chaval. Y de que es malísimo el pobre chaval. O sea, no lo digo en broma. Bien aguantado. Pero tío, que voy detrás tuya. Mira hacia atrás. ¿No puedo jugar a un palé al main game? ¿Tengo que romperlo? Pues no, me apetece jugar al main game.
Era muy safe. Pues casi se la lió. ¿Safe? No. Es safe, pero no, no tanto. Vale. Buah, tío. Bro. 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 Este tío... O sea, este kill está rotísimo, ¿eh? Y mira. Lo infravaloran bastante, tío. En serio, tío. Este killer es una pasada, tío. Es una puta pasada, tío. Este bicho. A mí me flipa. A mí me flipa este bicho, tío. Lo que es capaz de hacer. GG. Está bien. Pero vaya, no. La Jane no sé a lo que ha jugado. La verdad. Pero vaya. Que suele pasar. No, no siempre, pero lo que le pasa a Romero suele pasar muchas partidas. Vale. O sea, no sé si se quería suicidar, pero ha tenido un puto imán hacia mí. Todo el rato. Ha ido a rescatar cuando salió el gancho. Me lo he encontrado. La tumbé, tumbé a Yuichi. Luego me fui a teleportar y me encontré otra vez a la Romero. Eso es tener mala suerte, tío. Eso es tener más mala suerte. Así que F por ella. F por ella. Tengo para 55 partidas, ¿eh? Me quedo sin relojes. Tengo que ir al relojero, gente. No. No es por eso. El cambio. El cambio no es por los... Por el típico eso. Hay un... Hay un motivo de peso. Detrás del cambio, Sara. Hay motivo de peso. ¿Cuál? Tú sabes que... Que cuando te cegaban los asesinos... el cegamiento era blanco. Y había mucha gente que lo pasaba mal. Por esa pantalla tan blanca, tan, ¿sabes? ¿Lo recuerdas, Sara? Tú sabes que detrás de un killer hay una persona. Y esa persona puede tener enfermedades como... Tener problemas de luces, de cualquier cosa. Que es sensible a ciertas luces. ¿Vale? ¿Qué pasa? Las linternas las han modificado simplemente para que la gente no abuse y un jugador esté jugando de killer y lo pase mal por la linterna. Tú lo has dicho, Ismael. No es epilepsia, lo han dicho los devs. No es epilepsia, no es la palabra esa exacta. Voy a dejarlo fotonsensibles,
¿vale? A imágenes. Porque ya sabes que el doctor modificaron. Al doctor no han modificado los estáticos que producían. Este bicho también lo han modificado. Para la gente pues que sufre de esas enfermedades o que juega al videojuego. Obviamente hay gente que juega al videojuego y sufren de esas cosas. ¿Qué pasa? Los asesinos, en parte, el tema de las luces, cuando nos cegaban, era una luz blanca. La modificaron para que no molestase tanto. Lo hicieron. ¿Qué pasa? Pues han dado un poco más... Podrían haberlo hecho antes, pero bueno, se han tirado 5 años para modificar, ¿sabes el qué? El pantallazo de la ceguera. ¿Vale? Se han tirado 5 años para modificar cuando te ciegan, literalmente. Y en parte, obviamente, al modificar esas cosas, para que la gente no sufra, pues se ve pues las linternas modificadas, obviamente. ¿Qué dicen los devs? Ahí lo tenéis. Si queréis traducirlo vosotros, la palabra que han dicho los devs, ahí lo tenéis. Peligro sobre los Flying Dusset 6 Sures. Como... No sé a lo que realmente se refiere eso. Pum, 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 pum. No sé exactamente a lo que se refiere, pero bueno, viene siendo mareos, sensibilidad, compulsiones, ¿no? Algo de eso. Y obviamente no todas las personas son iguales. A mí cuando me pegan muchos destellos con la luz, a mí no me molesta, porque yo no me produce nada eso. Pero habrá personas que estén jugando de killer y se enfrente a ciertas linternas y le moleste. No es que le moleste, sino que pues sufren de esta cosa, ¿sabes? ¿Me explico? Y es normal que lo cambien. Como el doctor, gente. O sea, cuando tú enfrentabas al doctor... Ahora lo explico. Porque esto también lo hicieron hace poco. Y no sé si lo sabéis. Al doctor le quitaron un par de cosas de detalleos que producían el doctor como superviviente, porque hay también muchos suplentes que juegan contra el doctor. Y hay suplentes que sufren también de cosas. Y el doctor producía un montón de cosas. Y ajustaron un par de cosas. De destellos del doctor. ¿Vale? Buen palé. Me gustaría saber contra quién estoy jugando. ¿Alguien que se presenta? Para jugar. Bastante bien, ¿eh? Hemos sorprendido varias veces.
Ahí está el problema, Sara. Que aunque tú no sufras, las personas que sufren son bastante sensibles a esos problemas. ¿Vale? No te digo en broma. Buen sprint y buen palebro. A mí esta luz puede ser que a una persona bastante más sensible lo pase peor. Incluso el destello ese le entre cosas raras y no pueda jugar. No todas las personas son iguales. ¿Me explico? Aunque a ti no te moleste esas cosas, no todas las personas son iguales, Sara. Es una enfermedad y ya está. No hay que entender nada. Me ha quitado el golpe. Se le ha liado, tío. Me ha quitado el golpe. ¿Habéis visto la animación? Me ha quitado el puto golpe. F. Me la ha quitado. Me la ha robado. Se le ha liado. Se le ha liado. Se le ha liado, tío. Ok. Pues nada. Estoy fuera ya. Porque me han robado un golpe. Me han robado un golpe y ya está. Y en este tipo de mapas se pagan muy caro. No tiene sentido romper el motor sin perder de motores. Habiendo gente, no tiene sentido. No sé por qué golpeo. No, está bien. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Ok. Ok. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom. Pom, pom, pom. Hola. Vale, a ver si podemos colgar en este gancho blanco.
Vale. La partida está acabada ya. No puedo hacer nada más. Bien, 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 bien. No repares el gen, por favor. Cuelga, cuelga, cuelga otro 15% menos, por favor. Ah, la partida es una victoria para mí ya, tío. Me conformo ya con la partida que acabo de hacer, tío. Oh, la que te acabo de liar, princesita. Dame el gancho, este tío está muerto. Dame el gancho, tío. Dame el gancho. Tengo que tumbarlo ya. Te va a la esquina, cabronazo, ¿eh? Qué malos sois. Dame un gancho blanco, por favor. No tengo una televisión allí, tío. No tengo una televisión aquí, tío. No lo he visto. Ahí, ahí, repara. Herido. Herido, herido. ¿Y
se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas, y pintó estelas en el mar. Cinco minutos creo que tiene ese comando, o tres. O diez, no lo sé. ¡Joder, gente! Hemos pasado de un... De dos gems, un cuelgue, a 12 cuelgues sin camper y tunelear. Todo skill. Gente, para que le digáis, no se puede hacer 12 cuelgues sin camper y tunelear. ¡Pum! En la boquita, bebé. En la PTB, ¿qué hubiera pasado? ¿Ha pasado? No ha pasado en 45 segundos, ¿verdad, Luke? En 45 segundos, si hubiéramos estado en la PTB, si me hubieran levantado. ¿Sabes? Si me hubieran levantado. ¿Ha pasado 45 segundos desde el lugueo? Se me levanta 100%, seguro. Eran malísimos, Sánchez. Esta gente eran malísimos, tío. Campeaban palets. La única que digo que pienso que podría haber jugado mejor, creo que era la Hada. Es que no sé quién ha jugado bien en esa partida, tío. Hemos jugado nosotros. Yo sé que he jugado de puta maravilla, jugando con el poder, con los accesorios y todo, tío. He intentado meter la presión que he podido. Pero ha sido una partida muy extraña, tío. Una partida súper extraña, tío. O sea, esto, sacudida, y esto, sabéis lo que me ha hecho, ¿no? Me ha carrileado, obviamente. Pero también me ha carrileado el saber jugar a Sadako. Creo yo, ¿eh? Yo creo que también me ha carrileado, o sea, La per de revertir motores estos, tanto Pain Resonance y Sacudida, me ha hecho bastante trabajo, ¿eh? La verdad, me ha hecho mucho trabajo, personalmente. Por eso no hay que bufar a la Sara. Las devs dicen que está muy rota. Sadako. Ojo. Sadako no está mal, pero no me gustaría depender de addons. Sadako necesita accesorios, tío. Si no. Si Sadako no juega con accesorios, es un killer FD. Podría ponerlo perfectamente en F. En la tier list F, tío. La última de todos. Incluso peor que el trampero. Sadako necesita accesorios, sí o sí. Para ser buena realmente. La partida Candado no ha hecho mucho en esa partida, Morge. Porque se han estado escondiendo mucho y campeando palés a tu tiplén.
Creo que lo que ha marcado la diferencia ha sido sacudida. Lo que me ha protegido más, obviamente, es candado ha hecho algo. Obviamente. Pero lo que ha carrileado esa partida ha sido saber jugar a Sadako y sacudida y Pain Resonance. Por eso, ese gen, esos dos gens, porque estaban los dos últimos, estaban acabados. Lo ha revertido sacudida y lo otro. Ya está, o sea, me ha carrileado eso. Si no hubiera tenido eso con Sadako, estaba fuera. No hacía nada en la partida. Literalmente lo que me ha hecho alcanzar la partida que hemos tenido es literalmente sacudida y la de los ganchos flagelantes. Hemos quitado un montón los motores, tío. Hemos ido quitando 20 y pico % por cada cuello que hemos hecho, tío. Y no le han dado tiempo de reparar el gen. Bueno, los dos últimos gen, porque estaban acabados, literalmente. Porque literalmente estaban acabados los gems. Vale. Sigo pensando de que esta build con Demogorgon no me gusta. Creo que estorba esta per con Demo. Y creo que debería meterle otra. No me gusta esta per con. No me gusta, tío. No me agrada esta per con Demo. La verdad. La cambiaron. Vamos a poner temporalmente candado, pero candado tampoco me convence mucho con Demogorgon. La verdad. Buscaremos una suplente. Buscaremos una suplente. Pero vaya, candado no es mala para killer de B1. Que requiera un poquito más de tiempo, ¿no? He estado tan tenso en la partida que tengo el cuello que me duele un montón. Me quiero morir, me duele un montón el cuello, tío. Me duele un montón el cuello, tío. ¡Ah! Un mapa balanceado, me gusta. Nunca he visto un mapa tan balanceado, chavales. ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado, tío? Ha sonado como alguien que se estuviese atragantando. Vamos donde empecemos. Que tiene que haber alguien por aquí. No, no hay nadie. Interesante. Ah, sí, sí hay alguien. Quería meterle una patada al motor. No veo nada, no veo nada. Porque este mapa está. Bueno, el mapa no, sino la casa, tío. Súper oscura, bro.
No creo que otra vez por la sesión me va a quedar sin dejarlo más para el final, bro. Me está llamando, ¿eh? Quiere echarse. Pero no me la quiero quitar de la partida. Porque si no me quedo sin dejarlo más para el final. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay chicha. Aquí hay salchicha, gente. Es muy largo, ¿eh? Pensaba que era más corto el puto loop ese. ¿Mecánicas estás haciendo, Hugo? Deja de abusar, bro. Eres muy buena, abusando de la casa del centro. Demasiado, tío. Vale. La casa esa me recuerda a gente a la casa de Thompson. O sea, no le den broma. Está muy rota esa casa, tío. Está broken a fuck. O sea, no hay nada que hacer en ese loop. Yo iría a tunelearla, ¿sabes? Para quitarme la del medio, el pavo. Por abusar, ¿sabes? O sea, la Fermín ha farmeado a este chaval. ¿Se la ha farmeado? Se la ha farmeado, ¿eh? Pues pobre chaval, se va al pozo. Se la ha farmeado. Farmeado. Hostia.
Madre mía. Qué mala. Qué mala, tío. Qué mala, tío. Qué mala. Qué mala es. La pobre. ¿Hay una mech? Sí. Se llama Rabbit. ¿Te la presento, Sara? Tengo en mente hacer una cosa. ¿Lo hacemos? Si la veis me lo decís, porque el mapa es tan grande, tío. No me gustaría que se escapase la pava. Pero se va a ir. ¿Verdad? Hola, Meg. Te presento a tu amigo, Gancho. Okay. Una pregunta. ¿Alguien me lo podría explicar? Es que no entiendo. Si juegas a que no te vea el asesino porque te pone el DS Strike. Ha muerto en tu primer cuergue. ¿Para qué te pones esta per? Meg. Meg, ¿por qué te pone el DS Strike? ¿Me puedes explicar? Meg, ¿por qué te pones chungo si no has hecho chase? Meg, ¿por qué te pones esto? ¿Por qué te pones una build de chase? ¿Te pones una build de chase? Desstrike, chungo y Iron Will. ¿Estas tres son per de chase?
No, no, Sara, esta per. Esta, la build que lleva es de chase. De llamar al asesino y hacer chase. Aaron Will, Chungo y el Deathstrike para si te pilla, si te tunelea el killer. Y está toda la parte escondida. Quítate las per, no te sirven de nada. Ponte a otras. Ponte a otras. ¿Te sirve? La build que llevas es una puta mierda. Estoy cansado, tío. Mentalmente. Uf. Quiero jugar el deterioro para hacer el directo. La magia ya se habrá ido. La magia ya se habrá ido. Quiero jugar en este mapa. Últimamente estoy jugando mucho en este mapa. Y sabes lo que puede ser lo malo. Que como me salga otro mapa, falle tanto. Porque quiero aprenderme a jugar este mapa. Este mapa me mola mucho con el deterioro, tío. Me mola mucho. Vamos a ver qué tal. Una última partidita con el DT. Así en perrona. Para cerrar el chinguito. Y ya estaría. Me duele un montón el cuello, tío. Me duele un montonazo el cuello, tío. ¿Pepe? ¿Pepillo? ¿Pepillo? Este tío, el prestigio 100, ¿hace falta que hable de él? Vamos a ver qué tal. El deterioro. ¿Quién?
Ha entrado una mech prestigio 100. De 5000 y pico horas. ¿He cambiado la escena? Sí, ¿verdad? Te has matado tú mismo. Bueno, tiene chungo. ¿Cómo? Ok. No puedo, no puedo dejarle irse. Ok, dos gems. Me he quitado medio mapa. Está bien. Pero bueno, son tres gems, obviamente. Me he limpiado medio mapa, pero son 3 gems. ¿Por qué? Porque el juego está muy divertido. La verdad, son 3 gems. ¿Me vas a botar el gancho? Estoy fuera. Solo sabotea. Estoy fuera. Ok. Se acaba de curar, tío. Qué puto asco. Eres malísimo, tío. Ah, se acaba la partida. No sé qué llevan esta gente, pero tremendo rush, ¿eh? GG. Tremendo rush, bro. Tremendo rush, tío. Tremendo rush, bro. Tremendo rush. Bro, simplemente sabes campear el palés, tío. Es triste cómo juegas, tío. Muy triste cómo juegas, bro.
Quake muy triste todos, tío. Quake muy triste, tío. Quake muy triste, tío. Quake muy triste. Quake muy triste. Ahí te vas a quedar y te vas a morir, bro. Soy listo, ¿eh? ¿No puedes salir? Sí, Sara, tengo 6.000 horas. Tengo conocimiento. No te preocupes. Sé jugar este videojuego. Me recuerda a una partida que... A una Rakoto, ¿acordáis? ¿Acordáis en el mapa del Jardín del Júbilo? Que le hice lo mismo a un tío. ¿Acordáis? Voy a mirar si son premade. Voy a consultar si son premade. Vale, es que no veo los nombres. Ruso. Vale, este va con Jill. Vladimir Putin. Vamos a ver. Otro ruso de mierda. Que va con... Con varios rusos. ¿Vale? Estanea, prestigio 100. Presion. Son tres rusos. La Nea va sola. Son tres rusos y la Nea va sola. La Nea va sola. La niña va sola. Ahí tenéis la partida, gente. He hecho una chase. He obligado al supervente a tirar 8 palets o 7 palets. Y me han casquillado los 5 gems. Con un deterioro, ¿eh? Ahí está el juego. Pero bueno, luego el anillo está fuerte. Quiero ver la partida, tío. ¿Vemos la partida para antes de irnos? Quiero ver la partida, tío. Vale, voy a poner mi Twitch y vamos a ver qué ha sucedido.
Vale, ha sido una locura de partida, tío. Automática, vale, vamos a poner la pestañita y vamos a comentar la vez que ha pasado, tío. Porque sí, ha sido una partida muy loca, tío. Vale. 37, ¿cuándo empezamos? Ozarba hace esto también, ¿eh? Me di cuenta el otro día. Bueno. 50, vamos a rodear 50. Ya no empezamos a mover, ¿vale? Aquí empezamos a darle. Primera hostia. Vamos a ver la chase. Aquí, pss. Lo hago súper bien. ¿Y qué pasa? Tiene que campear el palé. Lo tira. Perfecto. Aquí. No me campea el palé. Grande. Aquí. No le veo, le pierdo. Y aquí fallo. Primer fallo de la chase. Ventana. Me hace perder un poquito de tiempo. Lo normal. ¿Vale? Aquí. Leemos. Full. Pum. Pum. Rompemos. Aquí. Pum. Para adentro. Me tropiezo. Fallo mío. Y aquí la pillamos. ¿Aquí la pillamos? No, el puto chungo, tío. Digo, me voy a esperar, no golpeo. El chungo. La ha permitido ganar un poquito más de tiempo. Aquí, palé. Tiene miedo. Vale, pues otro palé. Fuera. Aquí, pum. 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 Aquí, fallo mío. No sé por qué me pasa. Aquí, fallo mío. Dos fallos. Hemos quitado bastantes palés aquí, pues se la hacemos. Tiene el palé y está muerto. Cuarto palé que ha tirado. Está bien. Le ha sacado bastante partido, ¿verdad? La chase. Tres gems, esto. ¿Cuándo empezamos? Pues en 1 minuto 10. 3 gems. ¿Por qué? Porque tres tíos se están reparando. 1 minuto 10 viene siendo literalmente tres motores. No hemos quitado cuatro palets, tres palets. 3 gems menos. ¿Y qué pasa? Viene. ¿La MES tenía sabotaje, Sara? ¿Por qué ha venido la NEA a sabotear? Me ha jodido el cuelgue. Me ha jodido el cuelgue. Ha venido a ayudarle. Me ha jodido el cuelgue. Y la pilló súper fácil a la Meg. Y hacemos nuestro primer cuelgue. ¿Creéis que he jugado mal esta partida? ¿Yo? ¿O han sido unos tryhards de mierda, pero... ¡Buah! El Vladimir, el Valera y el otro ruso son tres rusos, gente. Y ya me he enfrentado muchas veces a esa Fermín. He enfrentado un huevo, tío, de veces. Me he enfrentado un montón de veces, tío. Con su premade. Este chaval siempre va en premade. Este tío va siempre en premade. Siempre. Las veces que me he enfrentado a él no son normales. Debería haber tuneleado. La partida está fuera. Me podría haber permitido tunelearla y ya está. Y al menos hacerme un par de cuelgues más. ¿La partida cuánto ha durado? Sí, muy loca, tío. O sea, se notaban que era puta prema de Dios. O sea, lo hacían todo comunicado, no perdían tiempo ni nada. Lo de Twitch está un poco bugueado. Le doy el espacio y me lo anula, tío. Qué asco, ¿eh? 41-50. A 41-50.
Que viene siendo 3, 4 minutos, exacto. La partida dura 4 minutos, ni más ni menos. 4 minutos ha durado la partida. Qué locura. Qué locura, tío. Qué puta locura, tío. No me han permitido hacer nada, tío. Simplemente ha sido romper palets. Romper palets. Hemos jugado a súper bien. Hemos cometido un par de errores. Eso sí, pero no es motivo de que en 4 minutos se te acabe la partida. O sea, esto es lo que me parece muy injusto. Esto lo he hecho a propósito. Este movimiento no se lo voy a ver a nadie. ¿Vale? Esto lo he hecho a propósito. Porque sé yo que no le puedo golpear. He visto el punto. O sea, he visto el punto de que se ha cerrado ella misma. Es malísima y se ha encerrado ella misma. Golpeo, digo, hostia, pum. Coge el impulso y ya está. Aquí se queda. O sea, me ha venido del tiri. Esto ha sido, pum, le he visto encerrar el hueco, pum, golpeo, cojo terreno y lo encierro. Si realmente este jugador hubiera sido bueno, hubiera cogido el golpe. Pero no, ha intentado esquivar el golpe, fijaros. Es malísimo, tío. Es malísimo, tío. Ha intentado evitar el golpe. Yo lo hubiera cogido el golpe. Porque yo sé que estoy en una zona que me va a hacer body block, bro. Utiliza la puta cabeza, no es simplemente para campear palets. Y jugar con una prema de rusera. Y super chetada. Esto se lo he hecho de maravilla, tío. O sea, este movimiento, digo, buah, me quedo en este pavo. Se ha encerrado el pavo solo. En cuanto he visto el hueco, obviamente, he golpeado para coger el terreno y que no salga. Y él, si hubiera realmente hubiera sido buen jugador, habrá pensado al instante, como yo digo, hostia, me va a encerrar. Pero no, no ha pensado, ha empezado, o sea, ha pensado esquivar el golpe. Ya está. 4 minutitos de partida, gente. GG. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Muy cargados, ¿eh? Muy cargados esta gente. O sea. La única caja de herramientas ha sido una. Pero es que no hay ningún. O sea, lo que me sorprende. Lo que me sorprende, ¿sabes lo que me sorprende? Que no hay ninguna caja de herramientas aparte de la de Enea. Aparte de la Enea, simplemente una caja. No hay ni siquiera per de reparar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llevado la per del Dwight? ¿Acaba en 3 minutos la partida? ¿Un minuto? Gente, en 1 minuto con intervención corrupta. Con intervención corrupta me han reparado un gen cada uno. Ha venido la NEA, la ha tanqueado, me ha saboteado y está Fuket. Y los otros dos motores me la han reparado súper rápido, tío. O sea, es que había una comunicación de ellos increíble. Increíble. La NEA me sale que no tiene ningún amigo de ellos, ¿vale? Nadie. Pero a Fermín va con. Es ruso, va con el otro ruso y el de arriba, que es ruso también. Pero la NEA no lo sé. La NEA no es rusa. ¡Qué pereza! Yo podría haber tenido literalmente ahora, en este momento, al deterioro al prestigio 100. Gastó un montón de puntos en muchos asesinos. Pero bueno. Vaya asquerosidad de partida. Me parece lamentable, tío. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ah, está bien el directete. Mañana jueves volveremos a hacer streaming, como siempre. Nos veremos en principio mañana, viernes, sábado y domingo, si no sucede nada, ¿vale? Así que, chicos, pasen una muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarme a aquellos que han estado aquí. Muchas gracias a los fieles. Que habéis quedado aquí, hayáis disfrutado del directete. Mañana más y mejor, ¿vale? Así que nos vemos, chao, chicos.